Thank you very much, Pastora Nora, for the prayer. Muchas gracias, Pastora Nora, por la oración. And I thank God for all of you, all my brothers and sisters. Y yo le doy gracias a Dios por todos ustedes. Le doy gracias a Dios por mis hermanos y hermanas. As always, it's a pleasure, a joy, a blessing to come together with you. Como siempre, es un placer, una bendición, un gozo venir a reunirme con ustedes. So that the Spirit of God will teach all of us. Para que el Espíritu de Dios sea enseñándonos a todos. I thank God so much for the kind of spirit I see from my brothers and sisters in Colombia. Yo le doy tantas gracias a Dios por el tipo de espíritu que yo veo en mis hermanos y hermanas en Colombia. And our own people who are here in the United States. Y también nuestras, las personas que están aquí en los Estados Unidos incluso. That spirit of humility. Ese espíritu de humildad. That spirit that is willing to yield for a baby, even any baby, as long as from God to teach them. Ese espíritu que está dispuesto a rendirse como un niño para recibir de Dios lo que tengan para enseñarle. There is no difference between the one God is using to teach and the one is hearing. No hay ninguna diferencia entre el que Dios está usando para enseñar y el que está escuchando la palabra de Dios. As a matter of fact, the one who is more blessed is the one who is hearing the word rather than the one who is teaching it. De hecho, es más bendecido aquel que escucha la palabra de Dios que aquel que la enseña. Because the one hearing the word is likely to be the one who is so humble like a baby to hear it. Porque el que está escuchando la palabra muy seguramente tiene una actitud de humildad como la de un bebé que escucha la palabra de Dios. And the Bible told us that the true hearers are the ones who are the doers of the word of God. Y la palabra de Dios nos enseña que los verdaderos oidores son los hacedores de la palabra de Dios. So it doesn't matter who teaches or who preaches. Entonces no importa quién sea el que predica y quién sea el que enseña. What matters is the one who does the will of God. Lo que importa es quién hace la voluntad de Dios. So I just thank God for all of you again. Entonces yo de nuevo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. It is a privilege, it's an honor, it's a blessing to be with you. Es un privilegio, es un honor y una bendición estar con ustedes. And God has been very merciful unto us. Y Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. That each time he will manifest his presence. Que en cada ocasión que nos reunimos, él manifiesta su presencia. And then he will manifest his approval and revealing the mysteries of his kingdom unto us. Y cómo revela esto, lo hace revelándonos a nosotros los misterios de su reino. And for that I give him glory forever. Y por eso yo le doy gloria a él por siempre. I also thank him so much again for the pastor, Pastora and Pastor Pedro and Nora. Y de nuevo le doy tantísimas gracias a Dios por la vida del pastor Pedro y la pastora Nora. And I cannot even say that I'm so grateful to God for all the people who's using Pastor Charles, Ephraim, every one of us. Y también estoy tan agradecido igual por todas las personas que Dios usa en este ministerio, el Pastor Charles, el Pastor El, hermano Ephraim. And my heart goes to our God for giving us a wonderful interpreter interpreting the word of God word by word. Y mi corazón sube en gratitud al Señor para darle gracias por la
la intérprete que interpreta palabra por palabra la palabra de Dios. Nobody can do this except is possessed by the Spirit of God. Nadie puede hacer esto a menos que él sea tomado por el Espíritu de Dios. It has to be someone who is in love with the truth. Tiene que ser alguien que esté enamorado de la verdad. So, may God receive all glory forever in the name of Jesus Christ. Que el Señor sea quien reciba toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús por siempre. Pastor Nora started praying and gave us a scripture, John 6:44. La pastora Nora, al empezar la oración, nos compartió el versículo de Juan. I don't know if actually you and I don't know if we comprehend exactly what that means. Y realmente no sé si ustedes y yo entendemos la magnitud de lo que esa palabra significa. That of all billions of people on this earth. Que de todos los billones de personas sobre esta tierra, God specially drew or draws us to himself. De manera especial, Dios nos atrajo hacia él. Not because we are better than anybody. Y no porque seamos mejores que nadie. But there is something special he has put in us. Sino por algo especial que él ha puesto dentro de nosotros. Because he told us that before you were born, that I already knew you. I knew you. Porque él dice que antes de que naciéramos, él ya nos conocía. So, this is amazing. That is the one who drew us to himself. Entonces es increíble, es portentoso que él sea quien nos haya atraído hacia él, que él haya hecho eso. So we ought to be very grateful. Y por eso debemos estar muy agradecidos. Because this God said he drew us to himself and he predestined us to be conformed to his image. Y no solo eso, sino que él dice además de que nos atrajo hacia él, que nos predestinó para ser hechos a su imagen, como hijos de Dios. So what is he saying? He said, I gave you everything. I've equipped you to become like me. Entonces él dice que él nos ha dado todo, nos ha equipado para que podamos ser como él. Well, then it's up to you if you are willing to do what I tell you to do. Entonces ya de ahí en adelante depende de ustedes si están dispuestos a hacer o no lo que yo les digo. That's why Jesus Christ said. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo dice. That those who will to do the will, who are willing to do it. Que aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. They will know that actually the word is coming from God, not from man. Ellos conocerán que de hecho la palabra está viniendo de Dios y no del hombre. Pastor Charles, John 7:17, please. Pastor Charles, Juan 7:17, por favor. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Amén. If anyone wills to do the will of God. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios. If anyone is willing to exercise what. Por favor, cierran el micrófono. If anyone wills to. Cierreme el micrófono aquí que yo no sé. The lady is asking somebody to help her to close the microphone because she doesn't know how to close. I've done that. I've closed it. Okay thank you. Okay. If anyone will exercise what God has put in him or her. Si él quiere hacerlo, tiene que tener lo que Dios puso dentro de él o dentro de ella. Then when he hears his voice. Entonces, cuando él oye su voz,
He will know that this is his voice. Él va a saber que esa voz es la de él. Because that person will be taught by the Spirit of God. Porque esa persona será enseñada por el Espíritu de Dios. Then it's up to, okay, Pastor Chad, let's go back to Pastor Nora, John 6, please. Vamos a regresar a lo que dijo la Pastora Nora, Juan 6. 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. 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 They shall be taught by the Spirit of God. Entonces somos enseñados por el Espíritu de Dios. De Dios. Amén. Not the Spirit of man. No del Espíritu del hombre. That's why I told you that if you hear anything from my mouth. Esa es la razón por la cual yo les he dicho que si ustedes escuchan algo de mi boca. And if it is in any way inconsistent with the word of Jesus Christ. Y si de alguna manera es inconsistente con la palabra de Jesucristo. Then don't even listen to me. Entonces ni siquiera me escuchen. But who are those who have learned and heard from him? Pero ¿quiénes son aquellos que han aprendido y oído de él? That's my question. Esa es mi pregunta. Can you repeat the question, please? He said, anyone who has learned and heard from me. They'll come. Aquellas personas que han oído y aprendido de mí, ellos vendrán. My question is that who is the one who has heard and learned from him? Entonces, ¿quiénes son aquellos que han oído y aprendido de él? Fíjense que ahí dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces él dice, ¿quiénes son esos que oyeron al Padre y que aprendieron de él? Esa es la pregunta que él está planteando. Los hijos. ¿Qué quiere contestar? The children of God. No, someone I'm asking, who is he? I know it's the children of God. Sí, son los hijos de Dios, pero... How does one demonstrate? How does one show? He has heard or learned from God. ¿Cómo esa persona demuestra que ha oído y ha aprendido de Dios? Cuando obedece los mandamientos y obedece la palabra de Dios. When they obey the commandments and obey the word of God. Thank you very much, Pastora. When they hear the word of God and obey it. Muchas gracias, Pastora Nora. Cuando esa persona oye la palabra de Dios y la obedece. Not those who hear from one ear and it goes off the other ear. No aquellos que oyen por una oreja y le sale por la otra. That's why the Bible says that those who do something with the word of God, what it told them to do. Eso, por eso la palabra de Dios dice que aquellos que hacen lo que tienen que hacer con la palabra de Dios. Those are the ones who have actually had the word. Son aquellos que realmente han tenido la palabra. Can you read, please, Luke 8, verse 15, please? Lucas 8, 15. Luke 8, 15. Yes. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Amén, amén. Amén. Let me ask you this. What is a noble heart? It's a, they heard the word and they receive it with a noble heart. What is a noble and good heart? ¿Qué quiere decir un corazón bueno y recto? Y ahí dice que son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída.
que se han arrepentido. La mente de Cristo. Those who have repented. ¿Qué dice hermano Efraín? Lo que tiene la mente de Cristo. Those who have the mind of Christ. Ah, yeah, that's big, but tell me simply, what is the noble heart? Dígame de una manera más simple, ¿qué es un corazón bueno? The one who departs from evil. No, I know we know this. Noble heart is a humble heart, a broken and contrite heart. Es un corazón contrito y quebrantado. Can you please, Pastor Charles, give me Psalm 51:17, please? Salmo 51:17, por favor. Psalm 51:17. Yes. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amen, amen. A humble, amen. Broken heart, a humble heart. Un corazón contrito, humilde, humillado. A heart that does not deceive itself. Un corazón que no se engaña a sí mismo. A heart that does not pretend. Un corazón que no aparenta. A heart that accepts whatever that is wrong and makes correction. Aquel que acepta que ha hecho algo malo y que acepta la corrección. That is a heart that's teachable. Ese es un corazón enseñable. So I thank God for Pastora Nora. Thank you for that verse. Entonces le doy gracias, Pastora Nora, por haber traído ese versículo. I know we can go on more tonight, this evening, but then we have to do other things. Thank you for that. Yo sé que podríamos profundizar mucho más en este tema, pero pues tenemos que seguir con lo que veníamos hablando, pero quería darle las gracias por haber traído este versículo. I want all of us to comprehend that in our mind and our heart. Quiero que todos nosotros comprendamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. And imagine what it means that God drew. E imaginemos qué significa que Dios nos haya acercado. That God specifically drew me to himself. Que Dios de manera específica me haya acercado a mí. Hacia él. What manner of love is that? ¿Qué tipo, qué clase de amor es ese? That's more than enough to say, my Father, my God, I will not fail you. I will not put your name to shame. Eso es más que suficiente para decirle, mi Señor, mi Dios, yo no quiero fallarte. Yo no quiero poner tu nombre en vergüenza. Amen, amen. 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 So now let us go into what we're going to talk about this evening. Entonces ahora vamos a entrar en el tema que vamos a tratar en esta noche. We are going to talk about one specific test of perfect love. En esta noche vamos a hablar de una prueba específica de el amor, una prueba muy certera. Then if we get it right, we don't have to worry, we can move on beyond. Que si aprobamos esta prueba, podríamos seguir hacia adelante, no tendremos que preocuparnos. Last week, la semana pasada, if I can give just a nutshell summary, quisiera darles unas notas acerca de lo que dijimos. We are talking about elements of perfect love. As God is. Estuvimos hablando acerca de elementos del amor perfecto. And number one. Y número uno. We found out that our first love is to perfect the fear of God. Encontramos que nuestro primer amor es perfeccionar el temor de Dios. And we all know what the fear of God is all about.
Y todos nosotros ya sabemos de qué se trata el temor de Dios. For us to forsake, to depart, to cease from evil deeds. All. Que nosotros nos apartemos, cesemos de andar en los caminos pecaminosos. That foundation is what makes our love as perfect as God. Ese es el fundamento que hace de nuestro amor algo perfecto como de Dios. You know why I say that? ¿Saben por qué digo esto? Because with that foundation, then God comes into our heart. Porque sin ese fundamento, entonces Dios, without that foundation, God comes into our heart. When we perfect the fear of Him, cuando then God comes into our. I am having problems with sound. You're having a problem? With sound. Sorry, Mike. Can you hear me now? It goes like global. So Charles, can you hear me? I can hear you very well. Okay, can you repeat, please? He said, because with the perfection of that fear of God, God comes into our lives to do what we can do, I guess. I didn't know you were going to read that. I'm sorry. I was talking to Brother Emeka. I was trying to read what I wrote. So, but. Okay. Brother Emeka, please. I'm sorry. Can you repeat? I will translate. He appears frozen. Maybe have we lost him? He's frozen. You see? Okay. Yes. Yeah. That means his sound is cutting on and off. Yes. That is what I hear here. It goes and comes. Okay. Dr. Mecca, if you can hear us, you are frozen and we cannot hear you at all. I'm frozen. I don't know why. Can you hear me? Now yes, I can hear you. Hear you now. But we're not hearing you before. That is interesting. Yeah, I'm getting a message that says your bandwidth is low. So I don't know why. I have no idea. Your battery is low? No, bandwidth. That's it says. Bandwidth. Yes. Network. So it could be a network problem. Okay. Okay, can you hear me now? Very good. I can hear you very well. Okay. All right, so what I was saying is that it's when we perfect the fear of God, that's when God comes into our life. Cuando nosotros perfeccionamos el temor de Dios, ahí es cuando Dios viene a nuestra vida. Why am I saying that? Because we said God is love. ¿Por qué decimos esto? Porque dijimos que Dios es amor. Oh, my brothers and sisters, please, let's get this understanding. Hermanos y hermanas, es muy importante que entendamos esto. God is showing us his unbelievable love and mercy. Dios nos está mostrando su increíble amor y misericordia. He's trying for us to understand the elementary principle of it all. Él está tratando de que nosotros entendamos los fundamentos, lo elemental del amor de él. So my people, what I'm saying, if God is love and he is love, really, God is love. Y entonces estoy diciendo que si Dios es amor, como efectivamente lo es. There can never be any perfect love without God. Nunca podría haber ningún amor perfecto sin que Dios existiera.
And God is not going to come in except actually we depart from wicked ways. Y él no vendrá a nosotros a menos que nosotros nos apartemos de nuestros caminos pecaminosos. So let us understand that which the Bible said, that God is love. Entonces entendamos esto que dice la Biblia, que Dios es amor. Pastor, let's go to 1 John 4:7, please. Primera de Juan 4:7, por favor, Pastor Charles. 1 John 4:7. Yes. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Amén. Verse 17, Pastor Charles. Ahora vamos al versículo 17. 1 John 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Amén. Now, let us understand one thing, because we're going to move on. I just said it was just kind of a nugget, a nutshell, okay? Es necesario que entendamos esto, y pues no nos vamos a detener mucho allí, porque yo les dije que íbamos a ir solo a la nuez del asunto. There is nothing that can be perfect in any human being except God is doing it and in that person. No hay nada que pueda ser perfeccionado en una persona a menos que sea Dios quien lo esté haciendo en esa persona. Because when the Lord Jesus Christ said, and this is very heavy, when he said, without me, you can do nothing. Es así como Jesucristo dijo, separados de mí, nada podréis hacer. My brothers and sisters, take that seriously. Without me, you can do nothing. Hermanos y hermanas, es necesario que tomemos esto muy seriamente. Separados de mí, nada podréis hacer. And James was giving us a very loaded scripture verse. Y él nos estaba dando un versículo muy crucial. And let us see what he's saying. Pastor, can you give me James 1:17, please? Santiago 1:17, por favor. James 1:17. Yes, sir. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Amen. I never even really thought about this scripture this deep until this afternoon. God revealed it. Yo nunca había pensado con tanta profundidad en este versículo hasta esta tarde que el Señor me lo reveló. Every perfect gift is from Him. Todo don perfecto proviene de Él. And it comes from the Father of spirits, life. Toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Who are the lights? ¿Quiénes? Who are the lights? Yes, he said from the Father. Let's take this is very serious. Say, it comes from the Father of life. Uh-huh. Of life. Okay. El versículo dice que proviene del Padre de las luces. What does that mean? ¿Qué significa eso? That he is Father of lights? Of, yes, it's there. The scripture is there, yes? Yes, but the thing is, for the translation, for the sake of the translation, uh-huh, what I'm asking you is, if you are telling us that the understanding of the word is that he is Father of, for example, people who are light. That's like that? That's it, my beloved sister. Ah, bueno. You entonces, got it. Entonces you have answered the question. Okay.
Ah, ok. Yo le estoy preguntando para poder traducirles, porque él hace la pregunta. Ahí en el versículo dice el padre de las luces. Entonces, ¿de quién es padre él? Entonces yo le pregunté, usted lo que está preguntando es como que las luces fueran seres humanos y él es el padre de esas luces. Entonces me dice, sí, usted acaba de responder la pregunta. Muchas gracias, sister. Con mucho gusto. Now, look at this scripture again. Keep on this scripture. Mantengámonos en este versículo. It said, the Father of light, with whom there is no variation or shadow of turning. Uh-huh. Dice que en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. So who are these lights, these children of his? ¿Quiénes son estas luces, estos hijos de él? Nosotros. We are. I know we are. What characteristics, what makes them children of God? ¿Y qué es lo que les hace hijos de Dios? La fe en Cristo, la adopción a través de Cristo. The adoption through Christ, the faith in Christ. No, I understand. I understand all those things are there. I'm talking about this creature. No, pero en este versículo en particular, that we are also light as he is light. We are also light as he is light. And if we are light as he is light, there should not be any shadow of variation or shadow of turning in us. Como mostramos que somos hijos de eso. Si nosotros somos luz, como él es luz, entonces pues no habrá en ningún lado sombra de variación. You see why we went before, we said that God is light and there is no darkness whatsoever. Recuerdan ustedes, acabamos de leer que él, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Pastor Chad, 1 John 1, 5 to 7. Primera de Juan 1, del 5 al 7. We can see scripture playing before our own face right now. Debemos poner este versículo delante de nuestros ojos ahora. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. 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 Thank you very much. Gracias. Listen, that's why when you say something is perfect. Esa es la razón por la cual cuando nosotros decimos que algo es perfecto. Like perfect love. Como el perfecto amor. It comes from above. It comes from? Above, from God. Viene de Dios. By his spirit. Por su espíritu. You see now why perfect love embodies the fruit of the Holy Spirit. ¿Ven ustedes por qué el perfecto amor implica el Espíritu Santo? Look at what it's telling us about the fruit of the Holy Spirit. Miren lo que nos está diciendo del fruto del Espíritu Santo. Pastor Charles, please, Galatians 5. Pastor Charles, Gálatas 5. Verse 22, 23, please. Versículos 22 y 23, por favor. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. With all these things you have mentioned to us, there is nothing is
totally perfect, nothing against that at all. Sadrana. Yes, sorry, but I heard part of what you said, not all. No, what I'm saying is with all that fruits of the Holy Spirit, that's why he told us it's perfect. There is nothing against that which is perfect. Con todo lo que hemos mencionado del fruto del Espíritu, no hay nada en contra de eso, porque es perfecto. That's why last week, the Spirit of God taught us that perfect love means that it's without deceit, without condition, without hypocrisy, without partiality, without selfishness. Esa es la razón por la cual en la semana pasada vimos que es sin hacer acepción, ese amor no hace acepción de persona, no busca lo suyo. Uh-huh. I pray to God that God will grant us all understanding of this, what is revealing to us. Y yo oro para que el Señor nos dé todo entendimiento respecto de lo que Él nos está revelando. You can now see why Paul was talking about what love is, perfect love, in 1 Corinthians 13. Y entonces podemos ver por qué, qué es lo que Pablo nos está enseñando acerca de lo que es el perfecto amor en Primera de Corintios. Pastor Charles, can you give us 1 Corinthians 13, 4 to 8 only, please? Repeat the verse, please. 1 Corinthians 13, 4 to 8. De Corintios 13, 4 to 8. 4, 4 to 8, 4 to 8. Del 4 al 8. 8, yeah. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. God bless you, Pastora Nora. Amén. Señor la bendiga, Pastora Nora. Then now, that's a summary. Let's look at one element. If not one element, if we get it, that's it. We have got love. Bueno, vamos entonces a centrarnos en un elemento. Si lo logramos, hemos logrado todo. So we take the test, just a test of love. We pick only one element and that should suffice. Entonces tenemos esa prueba de que si la pasamos, ya hemos logrado todo. That is perfect and complete forgiveness of others. Esa es la prueba del perfecto amor, que es el perdón completo hacia los demás. You can now understand why I keep using the two words perfect and complete. Ustedes verán por qué yo uso las palabras perfecto y completo. Why am I saying perfect? Why am I using the word perfect? ¿Por qué estoy usando la palabra perfecto? So if you remember. Perfect is where there is no darkness. God bless you. That's because it's coming from where? From the Father of the Light. From the Father of Light. Gracias. Gracias. Entonces, él está preguntando que por qué es eso así. Entonces, yo le estoy contestando que porque en nosotros no hay, ya se me olvidó, perdónenme, que no hay oscuridad. Y él me pregunta, ¿por qué no hay tinieblas en nosotros? Entonces, le digo que porque proviene del Padre de las Luces. And some of us may be wondering, why is this person talking about perfect? Can anybody be perfect? ¿Por qué es que estoy hablando de perfecto? Pues ese perfecto es el que estábamos hablando, que no hay tinieblas en él. ¿Por qué hablo de perfecto? Dice él.
But this is something that God told us that if we perfect the fear of him, that's all we need to do. Porque él nos dice que si perfeccionamos el temor de Dios, eso es todo lo que vamos a tener que hacer. He will come and give us a new heart and a new spirit that will do what we cannot do. Él vendrá y nos dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu que haga todas las cosas que antes no podíamos hacer. And God is not going to change. Y Dios no va a cambiar. In Genesis, Genesis 17:1. Let's look at it. En Génesis 17:1. Genesis 17:1. Yes, sir. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Amen. Amen. It be perfect. That's the same God. I'm just using the same word. Miren ustedes que este es el mismo Dios y está usando la misma palabra. And if we go to the New Testament, you see Christ using the same word. Matthew 5:48. Pastor Charles. Y vemos en Mateo 5:48 a Jesucristo usando la misma palabra. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amen. Who is perfect? Entonces, ¿quién es perfecto? Dios. Está preguntando él. God is perfect. I know God is perfect, but who is a human being? Who can you tell me a human being? What makes a human being perfect? Sí, Dios es perfecto, pero un ser humano para que se le diga de él que es perfecto, ¿cómo debe ser? El que tiene temor de Dios. The one who has fear of God. That's it. That's it, brother Ephraim. Eso es, hermano Efraín. To be perfect is to be blameless. El ser perfecto es el ser sin mancha. There is no wickedness in the person, no sin in the person. Que no hay maldad en esa persona. Look at what God said concerning Job. Job 1:1, please, Pastor Charles. Miren ustedes lo que Dios dice respecto de Job. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Thank you very much. Mm-hmm. Brother Ephraim, thank you. He said it was perfect, a man who feared God. That's how it was perfect. Es muy bien, hermano Efraín, lo que usted dijo, perfecto es aquel que se ha apartado del mal. So now, perfect and complete forgiveness. Entonces ahora hablamos de perdón perfecto y completo. We are distinguished as followers, believers of Jesus Christ for two things there. Se nos distingue como seguidores y creyentes de Jesucristo allí por dos cosas. We must love as he loves. Debemos amar como él amó. We know that one. We don't want that one. We don't have to cite the scriptures. Nosotros conocemos esa, no tenemos que volver a las escrituras. If you go to John 13:34-35, he said, this is the way. People will know you are my disciple if you love as I love you. La palabra de Dios dice que el mundo conocerá que sois mis discípulos si amáis de la manera como yo los he amado. And the second thing is this. Y la segunda cosa es esta. And this is key component of love. Y este es un componente clave del amor. If we say we are true Christians, believers, all followers of Jesus Christ. Si decimos que somos verdaderos creyentes y seguidores de Jesucristo, we have to forgive as he forgave us. Debemos
perdonar como él nos perdonó, como él nos perdona. That's why he told us, we know that, we know the scripture, forgive and you'll be forgiven. Y esa es la razón por la cual él nos enseñó ese versículo, perdonad y seréis perdonados. Last week we said it was conditional. If you forgive, I'll forgive. If you don't forgive, I will not forgive. La semana pasada aprendimos que ese él lo pone como algo condicional. Si perdonas, yo te perdono a ti. Si that, no. That is enough to joke. That's enough to touch anyone who is serious about God. Y eso es suficiente para tocar a alguien que quiere, para saber si una persona de verdad quiere ser seria en relación con Dios. Pastor, can you give us Luke 6:37, please? Lucas 6:37, por favor. Luke 6:37. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Amén. So that's God for you. Entonces allí está Dios para ti. Now can anybody, let's read Colossians, Father, please. Colossians 3, please. 13. Colossians what? 3:13. Colossians 3:13. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Now, can anybody tell me one thing? I just want to make sure we're not going to stay long here because once we dig in there, can anybody tell me one thing? ¿Alguien me puede decir algo? No nos vamos a detener mucho tiempo acá. What are the consequences? What are the consequences if we don't forgive as God forgives us? ¿Cuál es, son las consecuencias si no perdonamos de la manera como Dios nos perdona? I want to see if we can catch a few of them. There's some of them. Yo quiero saber si ustedes han... La consecuencia puede ser muerte. The muerte, consequence can be y vienen enfermedades por amargura. Mm. Infirmity because of bitterness. No. Okay. I know what I said. Can anybody tell me the consequences? Las consecuencias that we are not going to be forgiven. That's number one. Esa es la primera consecuencia, que no seremos perdonados. Now this is the question. Why would he not forgive us if we don't forgive? That's where now. See if you can tell me. ¿Por qué él no nos perdona si nosotros no perdonamos? Porque se supone que somos luz, ¿no? Y manifestamos esa luz because a los demás. We are supposed to be light and we should manifest this to other people. I know that. But what I'm saying is this. Number one, let's put it this way. You got it right. The severest consequence is that God will not forgive us. La consecuencia más severa es que Dios no nos va a perdonar. Does that amount to sin of unforgivable sin? Sorry? Unforgiveness by us. And for that reason, God will not forgive us. Does Yes, I have already said that part. The last right. part. Right. Does the sin of unforgiveness on our part, does that amount to an unforgivable sin that God will not forgive? Are you confused? Yes. Can you make it shorter, because okay. I cannot okay. understand very well what okay. you're saying. So unforgiveness does that amount to unforgiving sin that God will not forgive?
La falta de perdón es un pecado que Dios no perdona. Have you thought about it that way? ¿Alguna vez usted ha pensado en eso de esa manera? What God is saying to you and me is that listen. Lo que Dios te está diciendo a ti y a mí es esto, escucha. If there remains one person that I have not forgiven. Si hay, aunque sea una persona a la que yo no haya perdonado. God will never forgive me. Dios nunca me va a perdonar a mí. That is like almost like unforgivable sin. Eso es como los pecados que son imperdonables. I want you to think about how serious it is. Yo quiero que ustedes piensen cuán serio es esto. Why? Because unforgiveness is sin. ¿Por qué? Porque el hecho de no perdonar, la falta de perdón, es en sí un pecado. Why is unforgiveness sin? ¿Por qué la falta de perdón es pecado? Because that's a commandment of God and we're breaking it. Porque es un mandamiento de Dios que estamos quebrantando. Some of us don't even think in our conscience sometimes that we have committed sin if we don't forgive. Y a veces nosotros no pensamos en nuestra conciencia que estamos cometiendo un pecado si no perdonamos. And sin is a rebellion. Y el pecado es rebelión. And we have seen in what Isaiah 59:2 that sin separates us from God. En Isaías 59 se nos dice que el pecado nos separa de Dios. Pastora. Sí. Yo pienso que sí, en la palabra nos dice el Señor que perdonemos a los que nos ofenden y nosotros vamos a ir con el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no lo cumplimos, pues estamos pecando ante Dios. Eso es lo que le está diciendo. She's saying that in the prayer that Jesus taught the Father, forgive, we should forgive others as he forgave us. Yes? Yes. So she's saying if we don't do that, then he will not forgive us. That's right. That's what we're saying. Sí, eso es lo que él está diciendo. Thank you very much. God bless you, Vivian. That's what we're saying. Muchas That's what gracias, we're... Vivian. Eso yeah. es lo que estamos diciendo. If we don't forgive, we have si committed sin. No perdonamos, estamos cometiendo un pecado. And God does not hear sinners. Y Dios no escucha a los pecadores. Some of us are people we have not forgiven. Algunos de nosotros tenemos de pronto personas que no hemos perdonado. And we go ahead every day we are in church. Y todos los días que nosotros estamos en la iglesia. We are praying and praying and praying and praying. Oramos y oramos y oramos. God does not hear that. Dios no oye eso. Because one who commits sin hates God. Porque una persona que comete pecado hates God? Yes, hate. Odia a Dios. You may wonder why I said hate. Usted se podrá preguntar por qué yo usé esa palabra que odia a Dios. But look at John. Read John. John 14. Miremos Juan 14. Verse 23 and 24. Versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Amen. Thank you. What is the opposite of love? ¿Cuál es lo opuesto de amor? ¿Qué palabra es la opuesta de amor? Odio. Hatred. Hatred. Thank you very much, Pastor. Hatred.
That's what God is Muchas saying. Gracias, pastora. Odio. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. So now, that's why Christ said, forgive as I have forgiven you. Entonces, Cristo dice, perdonen como yo les he perdonado. If Pastor Pedro forgives me, si el Pastor Pedro me perdona, and I refuse to forgive Pastora Adriana, y yo me niego a perdonar a la Pastora Adriana, I'm being ungrateful. Yo estoy siendo desagradecido. I'm being an ungrateful child. Estoy siendo un hijo desagradecido. It's not only that I'm being ungrateful, I am unprofitable. No es solamente que sea ingrato, que sea desagradecido, sino que no estoy dando fruto. Because my unforgiveness is not going to achieve the ultimate will of God. Porque ese actuar mío no está colaborando para que yo cumpla con el propósito máximo de Dios. Look at when Jesus Christ was being crucified. Miren ustedes cuando Jesucristo estaba siendo crucificado. He said, Father, forgive them. Él dijo, Padre, perdónalos. They don't know what they are doing. Porque no saben lo que hacen. Because Jesus Christ understood the mission of the Father. Cristo entendió la misión, the mission. Yes. The ultimate will of God is that no one should perish. Acuérdense que el propósito último de Dios es que nadie se pierda. So a child of God should not let what he's doing or the way of whatever is handling things to cause somebody to be lost. Entonces una persona no puede ocasionar que su actuación, la forma de comportarse, lo que dice o hace, vaya a servir para que otra persona se pierda. That's why the Bible says that for our love to be complete, we have to love our enemies also. Y esa es la razón por la cual la Biblia enseña que para que nosotros seamos perfectos, debemos amar a nuestros enemigos. Well, let me put it this way. Pongámoslo de esta manera. A true child of God should not have enemies. Un verdadero hijo de Dios no debe tener enemigos. You may have those who hate you, who want to kill you, who want to kill you or they just don't like you, but you should not have enemies in you, in your heart. Usted puede tener personas que no gusten de usted, que lo quieran ver muerto, pero usted no debe tener enemigos en su corazón. So that's why the Bible told us. Esa es la razón por la cual la Biblia nos dice. Say our love should be without hypocrisy whatsoever. Que nuestro amor debe ser sin hipocresía. Pastor, can you give us Romans, please? We don't have to, sorry. We don't have to read Matthew 5 from 43 to about 45. We don't have to read all that. No tenemos que leer Mateo 5 del 43 al 45. No tenemos que leerlo. You know that already. Where I said love your enemies, love everyone. Dice que amemos a nuestros enemigos y que amemos a todos. So let us look at Romans 12:9. Romanos 12:9. And then verse 14. Luego, versículo 14. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amen. Abhor anything that looks like evil. Abhor it. Aborreced todo lo que se vea como malo. 14. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Amen. Amen. That's our God telling us the way it was. Ese es nuestro Dios indicándonos cuál es el camino. But there's one thing that God told us also. Look at Romans, the same Romans 12:21.
Romanos 12, 21. Vamos a ver ahora. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. That's how you fight evil. You don't fight evil with evil. Esa es la manera como tú puedes pelear contra el mal. Tú no vences al mal con mal. A child of God who fights evil with evil is a fool. Un hijo de Dios que pretenda luchar contra el mal con mal es un necio. Because you cannot fight the enemy with his own weapon. Porque tú no podrás luchar contra el enemigo usando sus propias armas. You fight the enemy with a stronger weapon. Tú vences al enemigo con un arma más fuerte. And that's God. You have to fight the enemy with God. Y ese es Dios. Tú tienes que luchar contra el enemigo con Dios. That's why the Bible says that the weapon of our warfare is God in us. Y esa es la razón por la cual la palabra dice que las armas de nuestra milicia es Dios en nosotros. Now let me put this way. Let's catch this right now, okay? Vamos a tomar, a coger esto bien ahora. If we go back, Pastor Charles, to Colossians 3. Si vamos de regreso a Colosenses 3. I want you to follow the scriptures and answer the question, verse 13 and 14. Quiero que miremos versículos 13 y 14 para responder las preguntas. And we have not even talked about this thing even in Houston before. No hemos hablado de esto nunca antes en Houston. Colossians 3, 13 and 14. Yes, sir. Colosenses 3, 13 y 14. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguien tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Amén. But above all. Y sobre todas estas cosas. Look at love, look at forgiveness, above all. Miren ustedes, por encima de todas estas cosas. Perfect love, which is also forgiveness, that's the bond of perfection. El perfecto amor, que es también perdón, es la ligadura de la perfección. What is the bond of perfection? ¿Cuál es la ligadura de la perfección? That's what I was asked this afternoon. I didn't have any idea. Eso fue lo que pregunté esta tarde. No tenía ni idea. When you say bond, you talk about like something that sticks. When I talk about bond of perfection, I talk about the totality of perfection. Okay. Listo. Entonces ahí cuando el versículo habla del vínculo perfecto, la palabra bond que él usa es vínculo perfecto. I know this will be difficult, but have you ever wondered why? Yo sé que esto es difícil, pero ¿ustedes alguna vez se preguntaron por qué? Why that Christ had the beatitudes, you know, the beatitudes, blessed are they, blessed this, blessed that. Uh-huh, las bienaventuranzas, sí. This is not going to open your head and see, wow, what this God is talking about. Esto que vamos a ver nos va a abrir la cabeza como para decir, uy, ¿de qué está hablando Dios? Everything about perfect love, that's God and forgiveness, all wrapped in all those beatitudes. Todo lo que tiene que ver con el amor y el perdón está metido en las bienaventuranzas. You cannot accomplish that. Tú no puedes lograr eso. Unless you have a broken heart. A menos que tú tengas un corazón quebrantado. That's a poor spirit.
que tenga, que seas los de los pobres en espíritu. Love, for you to be perfect in love and forgiveness. Para que tú tengas amor y seas perfecto en perdón. You must be of poor spirit. You must what, sorry? You must be of poor spirit, broken, humble. Tú tienes que ser de un corazón contrito, humilde, humillado. You must be totally and completely merciful. Let's go from Pastor Charles. Go from one. Tienes que ser completamente misericordioso. Vamos a ir desde el versículo 1 de las de Matthew 5 from verse 1. Mateo 5 desde el versículo 1, del 1 al 10 vamos a ver las bienaventuranzas. Please, Pastora Nora. La Pastora Nora. Let's read it very carefully. Por favor. And see every verse. Vamos a leerlo muy despacito para ver versículo por versículo. Amén. Every verse touches every verse touches how God wants his children to be as he is. Cada versículo dice cómo Dios quiere que sus hijos sean como él es. Go on, Pastora. Pastora Nora, por favor, empiece. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un momento. One, three. There is no... Who's going to be able to be perfect to love as God wants to love or forgive, except is of poor spirit, humble spirit. Nadie puede amar como Dios quiere que ame, a menos que sea un pobre en espíritu, un espíritu humilde. Go on. Sorry, poor in spirit means a humble spirit? A broken, humble spirit. A spirit that is willing to receive and to follow. Okay, I'm going to explain that. Dice él que ahí donde dice los pobres en espíritu, ¿qué quiere decir pobres en espíritu? Quiere decir una persona que tiene un corazón dispuesto a obedecer y a seguir. Es un espíritu quebrantado. That is that spirit that does not puff up, does not think it's so much. Or does not say, wow, I can't believe anybody did this. I'm going to do my own. That's the spirit of a child. Es un espíritu que no dice, ay, yo no puedo creer que alguien haya hecho esto así. Lo voy a hacer a mi manera. Que es un espíritu que no es altivo. Okay, go ahead, number 4. Versículo 4, Pastora. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Who are those who mourn now? ¿Quiénes son los que lloran ahora? Who are those who mourn now and they will be comforted by God? ¿Cuáles son los que lloran ahora y que serán confortados por el Señor? Los pobres en espíritu. The poor in spirit. Oh, I know. It starts from, God bless you, friend. It starts from the poor in spirit. Everything starts from there, okay? Todo parte a partir de los que pobres de espíritu, en espíritu. Pero, number 4, those who mourn now, pero los que lloran ahora, are those who have chosen, who are chosen themselves to be fools for the kingdom of God. I don't understand, sorry. Okay. Those who mourn now. Los que lloran ahora. Are those who are suffering and son los que están sufriendo. And they are really enduring that suffering for the kingdom's sake.
y están soportando ese sufrimiento por beneficio del reino. That's what he's talking about. He's not talking about those who are shedding tears. That's not what it's all about. No está hablando de los que lloran, de que les salen lágrimas de los ojos, sino de los que están soportando, dispuestos. Those who are willing to, those who suffer now for the right thing. Los que sufren ahora por hacer lo correcto. Okay, go to 5. Versículo 5. Pastora Nora is writing. Pastora Nora está escribiendo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. What is the earth they're going to inherit? ¿Cuál es esa tierra que ellos van a heredar? La tierra prometida. The promised land. Which promised land? The promised, ¿cuál tierra prometida? The promised land is not the earth. El reino. La tierra prometida no es la tierra. ¿Eh? The kingdom. No, el reino. The kingdom is not the earth. Again? I said the kingdom of God is not the earth. Que el reino de Dios no es la tierra. La vida eterna. Eternal life. Eternal life is heaven. It's not the earth. La vida eterna es el cielo, no la tierra. God bless all of you. Dios les bendiga a todos. Yo les estoy preguntando. This was only revealed to me this afternoon. Esto me fue revelado apenas esta tarde. I don't know. I never knew it at all. Yo nunca había conocido esto antes. Those who shall inherit the earth are those who have overcome the earth, the world. Esos que van a heredar la tierra son los que han vencido al mundo. God is not talking about things of this world, inheriting all the things of this world. No, it's not what he's talking about. Dios no está hablando acerca de heredar cosas de la tierra, de las cosas que tenemos aquí en la tierra. When you overcome the world, cuando tú vences al mundo, how do we overcome the world? ¿Cómo se vence al mundo? Very simple way. De una manera muy sencilla. When you don't follow their ways. God bless you. When se vence al mundo cuando no seguimos el estilo del mundo, las formas del mundo. God bless you, Sister Adriana. When you don't follow their rule and then the earth becomes under you. Like God. Cuando no seguimos la manera de actuar del mundo y entonces el pecado queda bajo nuestros pies y el mundo. Remember that the earth, heaven is God's throne. Recuerden que la tierra, el cielo es el trono de Dios. And the earth is his footstool. Y la tierra es el estrado de sus pies. If actually you become like God, transform into his image. Si yo soy transformado a la imagen de Dios, that's when you rule over your weaknesses, your lust, your sin. When you rule over that. Ahí es cuando usted entonces está sentado gobernando y usted el mundo es puesto bajo sus pies. Then you have made the earth subject to you. Usted ahí en ese momento ha sujetado al mundo bajo sus pies. ¿Comprende? Las formas del mundo. Yes, finally. Finally, comprende. God bless you. Let's go to 6.
Vamos al versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Amén. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. For they shall be filled. Porque ellos serán saciados. Filled with what? Saciados con qué? With justice. Yeah, but filled with justice. Who is the ordinance of justice? Saciados del conocimiento. Knowledge. Pastora Nora says filled with knowledge. It's close, but knowledge of what? Pero conocimiento de qué, pastora? De la palabra de Dios. Of the word of God. That's it. You, pastora and Adriana, you are saying the same thing. Tanto la pastora Nora como la pastora Adriana están diciendo lo mismo. That's que why tiene hambre y sed de justicia de la palabra. That's why the Bible said. Esa es la razón por la cual la Biblia dice. Knock, no, seek, you shall find. Buscar y hallaréis. Ask, you shall receive. Pedir y se os dará. Knock, it shall be opened. Llamar y se os abrirá. And the question turns to be, ask for what? Y la pregunta es, ¿pedir qué? If you go to Luke 11. Si se va uno a Lucas 11. From verse 9 to 13. De los versículos 9 al 13. Pastor Charles, give us only 13. Denos solo el versículo 13, Pastor Charles. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Amén, amén. That's it. They'll be filled with the Spirit of God. Entonces seremos llenos con el Espíritu Santo de Dios. Seremos saciados con la presencia del Espíritu. So we will be filled with the presence of the Spirit? Yes. And if the presence... Sí, Pastora Nora. Yes. Aleluya. Amén. If the presence of the Lord is in you, who si is la pres- hey, wait. If the presence of the Lord is in you. Okay, forget about it. If the Spirit of God or the presence of God is in you, then it means that God is in you. Si el Espíritu de Dios está en ti, quiere decir que Dios está en ti. And then behold, the kingdom of God is within you. Y entonces, he aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros. Comprende? No, that last part, no, I didn't. Okay, which last part? The kingdom of God. We were with Pastora Nora. We were very happy because we understood that we were filled with the last question. What are you filled with? We are filled by the with the Holy Spirit. That we understood. But yes. Then you continued saying something that then we didn't understand. Okay, now. Then I continue saying. Dice, después de que terminamos, en que, de que éramos saciados del Espíritu Santo. Hasta ahí quedamos claros, ¿verdad? Amén. Bueno, ahora él va a seguir explicando lo otro porque yo le dije que eso había estado muy complicado y que no lo había entendido. Entonces lo va a repetir. Yes, my brother, can you continue, please repeat? Then, if the Spirit of God is in me, that means who is in me? Entonces, si el Espíritu de Dios está en mí, ¿quién está en mí? ¿Qué significa eso? Si el Espíritu de Dios está en mí, ¿quién está en mí? Dios. God. Amen. Amen. Dios. Amen. Ajá. That's why he said, okay, let's Pastor Charles, Luke 17, 20, please. Vamos a ver Lucas 17, 20. 20 to 21, please. 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo,
el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí y helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ajá. If God is in you, the Spirit of God is in you. That means God dwells in you. And then it means that the kingdom of God is within you. Si el Espíritu de Dios mora con ustedes, eso quiere decir que el reino de Dios está entre nosotros. Yes. So, that's why, remember the first time when we said that those who are born of God, that they are gods, the small g. With the, and it, you know, it was like, wow. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros aquella vez tuvimos esa discusión en donde él nos decía que nosotros éramos como dioses, pero con la G pequeña. Because God said that he's the father of spirit light. Porque Dios dice que él es el padre de las luces. And he has called us to be the light of the Gentiles. Y él nos ha llamado a ser luz para los gentiles. Just as he is. Tal como él es. Let's go back to, okay, are we clear? Comprende? A lot of revelations tonight, my brother. Too much, too much. You are blowing our head, too much. No, I am telling you that this afternoon, this has never been taught anywhere before. Hallelujah. Él dice que es que esta tarde le ha llegado revelación y revelación. Have mercy on me, I'm translating too much revelation, please. Le digo yo que tenga misericordia de mí porque él va como a millón porque le ha llegado esta revelación y él está emocionado. Amén. I don't, only God knows why he's doing what he's doing with it. With this Columbia meeting, only God. Solo Dios sabe por qué él está haciendo lo que está haciendo con esta reunión de Colombia, entregando esta revelación tan abundante. What we're going through now, all this revelation now. Toda esta revelación por la que estamos atravesando ahora. It has never even come to me before. Nunca me había llegado antes. This is the first place, the whole world, that this revelation has come to this way. I don't know why. Esta es la primera vez en el primer lugar del mundo a donde me han entregado para este lugar del mundo esta revelación. No sé por qué. So let us finish the Beatitudes, then we can close tonight and keep what we have and come back again. Entonces, vamos a terminar con las bienaventuranzas y vamos a cerrar ahí esta noche. Yes, 7. El 7, Pastora Nora. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Now see, God is talking about blessed are the merciful, right? Ven ustedes, Dios está hablando que bienaventurados son los misericordiosos, ¿cierto? To love somebody as God loves the person. Que ama a alguien como Dios ama a las a esas personas. That is an act of mercy. El que hace eso, ese es un acto de misericordia. Even, let me put it this way, understand this right now. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. When God puts his spirit of love in us, cuando Dios pone su espíritu de amor en nosotros, that spirit, if it's in us, will always have mercy on everybody. Ese espíritu, si está dentro de nosotros, siempre tendrá misericordia para con los demás. Because God does not want anyone to perish. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Remember, we talked about love initially. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de amor inicialmente? We said because of love, God had mercy. Dijimos que por causa del amor, Dios tuvo misericordia. God had mercy on you and me. Dios tuvo misericordia de ti y de mí.
If we don't show mercy, if we don't forgive, we are being unmerciful. Si nosotros no perdonamos, estamos siendo faltos de misericordia. We are also being unfruitful because that's not going to produce any fruit for him. Y estamos siendo, no estamos llevando fruto porque no es nada de esto que hagamos sin misericordia va a traer fruto para él, para Dios. That's why God said that, just like he said about forgiveness, if you don't have mercy, I will not have mercy on you. Y por eso aquí, refiriéndose a la misericordia, es lo mismo que dice cuando dice que si ustedes no perdonan, yo tampoco los perdonaré. Y aquí, que si no tienen misericordia, tampoco alcanzarán misericordia. When somebody says, I love people. Cuando alguien dice, yo amo a la gente. And you don't have mercy. Y pero no tiene misericordia con la gente. The person is a liar. Esa persona es un mentiroso. Because this love is an embodiment of all these things. Porque el amor es un envoltorio de todas estas cosas. So, let's go to 8. We're almost wrapping up tonight. Entonces, ya estamos a punto de cerrar. El 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. This very verse it sounds so simple. Este versículo que suena tan sencillo. But that's where everything, the nucleus, that's where everything revolves. Ahí es donde está como el centro de gravedad alrededor de lo cual gravita todo lo demás. Whatever I do, lo que sea que yo haga, if it is not in conformity with the way of God, no, si no está de acuerdo con las formas de Dios, my heart will always be impure. It will never be pure. Mi corazón nunca será puro si no va de acuerdo a lo que Dios manda. Because God is always watching the intent and thought of our heart. Porque recuerden que Dios siempre está viendo las intenciones que hay detrás de los pensamientos de nuestro corazón. When I said good evening to Pastor Pedro, cuando yo le digo buenas noches, Pastor Pedro, God is watching to see, is that really real? Dios está mirando si yo lo estoy diciendo de verdad, es algo real. Any impurity, that's why sin, look, my brothers and sisters, that's why sin, God will not tolerate it. God will not what? Okay, that is why God hates sin. Esa es la razón por la cual Dios odia el pecado. Because iniquity or sin poisons the heart. Porque la iniquidad o el pecado, because iniquity or sin, what? It makes the heart impure. Hacen el corazón impuro, lo vuelven impuro, la iniquidad o el pecado. And God told us that if anyone wants to, anyone has hope in being with him, let him be pure as also he's pure in his heart. Y él dice que si alguien quiere ser como él, sea puro en su corazón como él es puro. Any impurity in your heart will prevent you from seeing God. Cualquier impureza en tu corazón va a impedir que tú veas a Dios. Look at all this. All this is coming from love and even forgiveness. Y todo esto que ustedes ven viene de amor y del perdón. I'm talking about the bond of perfection. Estoy hablando acerca de ese que es perfecto. Okay, past 9 and 10. Let's move on and we'll finish. Versículos 9 y 10. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un momento. Nine. El 9. Without forgiveness, there can never be any peace.
Is it not true? Sin perdón no habrá nunca paz, ¿no es cierto? Imagine how many of us claim to be children of God, but we are not. Imagínense cuántos de nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero no somos. Everybody, please take note of that. Tomen nota de esto. Because without forgiveness, porque sin perdón, there will not be reconciliation. No seremos pacificadores. Reconciliation, when we come to it, I will explain to you what reconciliation is in full detail. Entonces, luego explicaremos eso de la reconciliación o la pacificación más en detalle. And when you cannot reconcile in your heart with somebody else, si tú no estás reconciliado en tu corazón con alguien más, you cannot make peace. No podrás hacer paz, no podrás ser pacificador. And when there's no peace, y cuando no hay paz, the heart is impure. Su corazón es impuro. And cannot see God. No podrás ver a Dios. And will not be called children of God. Amen. Sister Adriana, we will not be called children of God. Amen. Y no seremos llamados hijos de Dios. Amen. 10. Versículo 10. Pastora Nora. Sí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Now everybody understand this, and that's why we're going to close tonight. Con esto vamos a cerrar en esta noche. If those who endure persecution, aquellos que padecen persecución, those who suffer insults, aquellos que sufren insultos, and other people's evil act, y que les toca padecer los actos malvados de otras personas, and they endure that, y ellos lo soportan, and they suffer that, y lo sufren, because one thing is motivating them, porque hay algo que les motiva. I don't want anything to separate me from my God. Yo no quiero que nada me separe de mi Dios. I don't want my race to the kingdom of God to be derailed. Yo no quiero que mi carrera al reino de los cielos se descarrile. And I don't want to lose that very aspect of the fruit of the Holy Spirit. Y yo no quiero perder ese mismísimo aspecto del fruto del Espíritu Santo. Because one of the fruit of the Holy Spirit is that long suffering. Porque una de las partes del fruto del Espíritu Santo es el soportar. If I love my God, si yo amo al Señor, and I appreciate what he has done for me, y yo aprecio lo que él ha hecho por mí, how he suffered for me, cuánto él ha sufrido por mí, how he endured, cómo él ha soportado, and how I persecuted him and did every evil thing before against him. Y me ha perdonado por todo lo que yo he hecho contra él en el pasado. Yet, sin embargo, to ensure that he gave me the opportunity or chance to mend my ways. Para asegurarme que él me ha dado la oportunidad de arreglar mi caminar. Because of his ultimate will, that he does not want his children to perish. Por causa de su voluntad máxima, que es que él no quiere que ninguno se pierda. Then if I don't do the same, entonces si yo no hago lo mismo, when other people offend me, cuando otras personas me ofenden, then I'm not a child of God. Entonces yo no soy un hijo de Dios. Because that spirit is not in me. Porque ese espíritu no está en mí. So that's why I said the long suffering of God is for our salvation.
Entonces, por eso dice que esa paciencia del Señor para con nosotros es porque es, nos está dando tiempo para nuestra salvación, para and que also, todos seamos salvos. Also, he told us that the long suffering of Christ. Pastor Charles, can you give us the last, this is the last distance. Second Peter, please. Three. Segunda de Pedro, tres. 8 to 9 and 15. 8, 9 y 15. Second Peter 3:8-9 and then 15. Yes. Segunda de Pedro 8 y 9 y luego pasamos al versículo 15. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. 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 15. Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amen, amen, amen. I don't know how to thank God for this Columbia meeting. Yo no sé cómo darle gracias a Dios por esta reunión con Colombia. I can only surrender and say, Lord, have your way. Yo solo puedo rendirme y decirle, Señor, ábrete paso. He knows why he's doing what he's doing. Él sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Hold tight what you have, that hunger and thirst you have. Aférrense, mantengan, no suelten eso que tienen, esa hambre y esa sed que ustedes tienen. There's something that God sees in you. Hay algo que Dios ve en ustedes. Let that not depart from us at all. Que eso nunca se vaya de ustedes. Amen. Because God said. Porque Dios dijo. I know those who love me. Yo conozco a los que me aman. And I know those who are mine. Y conozco a los que son míos. And he said that if anyone loves me, I, the Lord, I know. Él dice que yo, el Señor, si alguno me ama, yo, el Señor, and lo sé. He said, if you hunger and thirst and seek me early, you will find me. Si ustedes tienen hambre y sed de mí y me buscan temprano, me hallarán. I really thank God for using you to help me and help all of us. Yo le doy gracias a Dios por usarlos a ustedes y usarme a mí. O sea, al usarlos a ustedes Dios me está ayudando a mí. And I thank God for using this opportunity to let all of us know, those who think that they have had a lot or they know something, that actually they don't know anything. Y le doy gracias a Dios por darnos esta oportunidad de darnos cuenta que las personas que piensan que saben mucho y que tienen mucho, la verdad no tienen nada. May God be with you and bless you and your family. Que el Señor sea con ustedes y les bendiga y bendiga a su familia. May God pour his spirit even upon all of you, the more and more. Que el Señor derrame de su espíritu sobre ustedes más y más. May the God Almighty remember the church in Cali, Colombia. Que el Señor Todopoderoso se acuerde de la iglesia en Cali, Colombia. May God bless you. Que el Señor les bendiga. And keep you. Les guarde. May God heal all of you and all of us.
que el Señor les sane a todos ustedes, a todos nosotros. So his spirit continue to minister unto you. Y que su espíritu continúe ministrándoles a todos. Amen. And may his name alone be glorified forever in the name of Jesus Christ. Amen. Y que solo Amen. Su nombre sea glorificado por siempre, Cristo Jesús. Amén. Amen. Y amén.